Ingresa la llamada a la 1:25 minutos, nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos al lugar encontramos un masculino tirado en la vía pública, el cual viajaba en su moto, colisionó con un animal. A la hora de atenderlo no presenta signos vitales, el cual tenía fracturas múltiples y más que todo una fractura craneoencefálica bastante importante que es compatible con la vida. A la 1:30 de la madrugada se recibe una llamada al 911 de una colisión en el sector de La Palma, ahí en ruta 2, kilómetro 262. Se le pide colaboración a un oficial de tránsito de Río Claro que viene y hace el procedimiento. Al llegar se encuentra un motociclista que había colisionado con un semoviente que se encontraba sobre la vía. Al llegar el Cruz Roja lo declara fallecido en el lugar.